Buenas noches a todos. Me dicen por favor si me escuchan. Buenas noches, sí. Gracias. Sí, se le escucha. Gracias, muy amable. ¿Me siguen escuchando bien? Buenas noches, yo sí. Muy bien. Ahora yo también los escucho bien porque no los he escuchado. Muy bien. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel avanzado. Estamos este día finalizando sección 2 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Estamos culminando ya nuestra segunda semana que corresponde ya a la parte de todas las funciones en las cuales nosotros podemos crear anidaciones en ella. Como lo vimos el día de ayer, ya veníamos trabajando la primera semana en la etapa de que ustedes conocieran cómo en su forma básica se podían utilizar las funciones. Esta semana empezamos ya a trabajar lo que era la combinación de ellas, o poder crear anidaciones, las cuales nos da un resultado en su forma avanzada. Es por eso que quiero invitarlos nuevamente, les comparto lo que sería el aula virtual y comentarles que al estar finalizando la sección 2 este día, también ustedes deben de estar finalizando con las actividades que se encuentran acá. Veo que para sección 2 solamente tengo uno que me ha finalizado. Otros que van en este momento avanzando, pero no están con el progreso que debería de tener este día, que es el 80%. Entonces, pedirles el favor que se conecten al aula virtual, que puedan ir trabajando las actividades que se encuentran acá, así como las preguntas cortas y el examen de medio curso que deben de finalizar. Ya mañana estamos iniciando sección número 3. Si ustedes miran el tema, vamos a estar hablando en la semana de la parte de subtotales. Quiero enseñarles las diferentes formas en las cuales yo puedo trabajar subtotales que me ayuda mucho cuando ya tenemos bases de datos y queremos sacar dentro de él diferentes funciones, ya sea no una sumatoria, sino que podría ser en este caso el valor mayor, el valor menor. Entonces, ya la próxima semana, bueno, ya el día de mañana que iniciamos. Vamos a iniciar ya con esa parte, pero la próxima semana sí, vamos a ver en los 4 días cómo poder avanzar con lo que sería la sección número 3. Ese día, por estar finalizando lo que sería nuestra semana, tenemos el último tema que es contar repeticiones dentro de una lista. Les decía el día de ayer que tenemos diferentes formas en las cuales podemos utilizarlo desde las versiones en este caso de 2010, que teníamos solamente una opción para poderlo trabajar, o en este caso, pues dos formas de poderlo trabajar. Ahora quiero enseñarles tres formas de poder utilizar esta acción dentro de una hoja de cálculo y que en su momento, en este caso, nos puede servir. Pero así como les voy a enseñar a poder quitar duplicados dentro de una hoja de cálculo, que es importante, también quiero enseñarles cómo poder automáticamente en una hoja de cálculo, cuando tenemos celdas en blanco, duplicar textos. A veces requerimos esa acción de poder duplicar textos en esas celdas vacías porque necesitamos exactamente el mismo. La misma palabra en varias celdas. Entonces, vamos a ver las dos formas de poderlo trabajar. Además de eso, el comando o la herramienta quitar duplicados no solamente conlleva realizar una acción, sino tenemos, yo diría, como tres o cuatro métodos que podemos utilizar, buscar la lógica para obtener el resultado que nosotros queremos. Tengo, como siempre, nuestro foro de consulta de este día, finalizando en este caso lo que sería el foro número 10. Y la pregunta dice, ¿para qué nos ayuda la herramienta quitar duplicados en Excel? Necesitamos entender que no es solamente realizar la acción, sino que en qué momento nosotros podemos
realizar esta acción dentro de lo que es una hoja de cálculo cuando tenemos una base de datos y necesitamos en ese momento quitar en este caso lo que serían los duplicados. Muy bien, paso nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan levantar su mano virtual, poderme contestar por medio del chat o activar su micrófono. Alba Margarita Torres. Brenda Stephanie Escobar. Presente. Gracias. Carlos Osvaldo Paz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. César Gustavo Cortés. Eduardo José Pimentel. Sí, dígame. Estoy pasando lista en este momento, Eduardo. Gracias. Ah, sí, no, una pregunta. Fíjese que eso lo puedo, bueno, no, la actividad es para responder. El fin de semana se podría hacer porque si no me acaba el lugar, la verdad. Ah, sí, claro. Ustedes, su semana finaliza, bueno, en clase final, estamos finalizando este día, ya que nosotros no iniciamos día lunes lo que sería la clase. Entonces, siempre estamos finalizando semana el día jueves, pero ustedes tienen el fin de semana para poderse poner al día. En sí tienen las 4 semanas que tenemos de clase. Lo único que pedimos es que por cada semana que vamos trabajando, ustedes igualmente vayan avanzando dentro del aula virtual, porque al final lo que van a hacer ustedes es que no les va a alcanzar el tiempo si lo hacen de una vez todo. Pero sí, usted puede el fin de semana con gusto poderlo realizar. Okay, gracias. Con gusto. Vi acá un comentario. Elías Alberto Guevara. Presente. Gracias, muy amable. Hazel Elizabeth Zúñiga. Presente. Gracias. Iliana Alejandrina Martínez. Catherine Paola Batres. Presente. Gracias. Kevin Alexander Chicas. Presente. Gracias. Nelly Rocibel Ramírez. Néstor Edgardo Herrarte. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Sonia del Carmen Ordóñez. Presente. Gracias. Verónica Elizabeth Rivera. Wilber Alexander Aguillón. Muy bien. Recordarles que si ustedes ingresan después, pueden colocarme acá en el chat para poderles colocar la asistencia, ya que cuando nos retiramos se me puede olvidar y entonces es importante poder colocar acá su asistencia. Bien. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso los ejercicios y recordarles al final nuevamente, vuelvo a decirles la pregunta que tenemos este día, usted debe de ir participando en cada uno de los foros diarios, en este caso las preguntas que coloco, para que así, además en este caso del porcentaje que ustedes van acumulando de la revisión y de los exámenes cortos que se encuentran dentro del aula virtual, también puedan tener su porcentaje en la participación que hacen en el foro de cada día. Como objetivo general de sesión, conocer procedimientos de eliminación de duplicados dentro de una lista o rango de valores mediante la aplicación de casos prácticos. Muchas veces nos vemos en la medida que necesitamos nosotros dentro de un rango saber diferentes formas en las cuales nosotros podemos quitar duplicados.
para las nuevas versiones desde 2019 hasta la versión que tenemos, nosotros, o en este caso, la herramienta Excel nos proporciona cada vez más acciones para que nosotros podamos trabajarlo. Y en este caso, para las versiones, por ejemplo, 2010 a 2016, no existe la función únicos, en la cual hoy en día podemos utilizarla, tal vez no para quitar el duplicado dentro de lo que sería nuestra matriz o nuestra tabla, sino que esa acción se hace como aparte. Entonces, no vamos a confundir que la acción de quitar duplicados, o en este caso el comando, lo hace dentro de la selección que nosotros tenemos. Y la función lo hace en este caso aparte, para que nosotros podamos realizar, siempre y cuando nosotros queramos seleccionar una columna, dos columnas o el rango completo de donde se encuentra en este caso la información. Ahora bien, miren, comienzo acá con la parte de la teoría. Dice que hay ocasiones en las que necesitamos saber el número de veces que un mismo elemento se repite dentro de una lista de Excel. Esto se puede lograr de una manera muy rápida y sencilla utilizando la función contar.sí, o podríamos también utilizar la función contar.sí.conjunto. A diferencia de la función contar, que solo cuenta las celdas que tiene un valor numérico, la función contar.sí, por ser una función estadística, nos permite contar cualquier tipo de celda siempre y cuando su valor cumpla con las condiciones establecidas. Nosotros lo que hacemos para poderlo trabajar es el rango que contiene las celdas que vamos a evaluar y en este caso el criterio que debe cumplir aquellas celdas que estarán consideradas en la cuenta. Para eso también tenemos la forma de cómo contar valores duplicados en columnas en Excel. Dice que se tiene una lista de datos en una hoja de trabajo con valores únicos y valores duplicados, y no solo desea contar la frecuencia de los valores, en este caso duplicados, también desea saber el orden de apariencia de los valores duplicados en Excel. La función contar.sí nos puede ayudar a contar, en este caso, los valores duplicados. Pero además de eso, miren, nosotros tenemos, llamémosle comando, dentro de un grupo, dentro de una pestaña, nosotros tenemos lo que es eliminar los datos repetidos. Dice que Excel es una herramienta ampliamente utilizada para generar reportes, los cuales dependerá de la precisión y calidad de los datos, por lo que en más de una ocasión necesitaremos eliminar datos repetidos en Excel para poder generar reportes efectivos. No importa de dónde provengan los datos, la realidad es que será una acción que tendremos que realizar frecuentemente, por lo que es importante conocer las diferentes alternativas que tenemos para eliminar duplicados en Excel. Wilber, buenas noches. En este momento coloco su asistencia. Muy bien, tengo una petición acá del compañero Elías. Él me está pidiendo y se recuerda que el día de ayer nos quedamos finalizando el ejercicio. Creo que el tiempo no nos alcanzó, todavía les robé 2 minutos más de cómo poderlo trabajar, ya que era una anidación bastante grande. Entonces, me está pidiendo acá el compañero Elías, que quedó un poco confuso. Entonces, nuevamente voy a volver a explicar antes de iniciar con la parte de lo que son los ejercicios. Quería leer primero la parte de la teoría para que después solamente pasara ya a lo que sería la realización de los ejercicios que tengo para esta noche. Entonces, solo déjenme, por favor, acá. Poder abrir nuevamente el ejercicio. Sería acá. Ahorita, permítanme. Acá. Acá. Me comparto en este momento. Acá está.
Tenemos acá, bueno, se los coloqué acá la copia para que ustedes vieran en este caso acá, observen. Fíjense, miren. Nosotros tenemos las funciones que habíamos venido viendo básicas y nuevamente nosotros tenemos acá tres cuadros, los cuales tienen la información de lo que es producto 1, producto 2 y producto 3 para las empresas 1, 2, 3 y 4. Si ustedes se dan cuenta acá, les comentaba que lo primero que debemos saber es qué tiene cada uno de los cuadros o los elementos con los que vamos a trabajar. O sea, eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Acá les explicaba al inicio que nosotros lo que tenemos que visualizar es desde dónde inicia nuestro cuadro para poderlo trabajar, o sea, para cuando nosotros lo mandemos a llamar. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo la columna A y B y les mencionaba, ayer les hice de una forma el primer ejercicio donde la información o la acción que hice con concatenar lo hice después, perdón, sí, lo hice después. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos omitir la columna A y B y en este caso nuestra información comienza desde C1 hasta G. 97 que se encuentra acá. Eso es para cada una de las hojas que se encuentran en lo que sería de producto 1 hasta producto 3. Teniendo nuestro cuadro acá, yo necesito crear una validación para cada una de las hojas, o sea, la hoja producto 1, la hoja producto 2 y la hoja producto 3. ¿Para qué? Cuando yo ya realice lo que es la función, cada vez que yo haga un cambio, me va a generar acá el resultado que corresponda a la hoja producto 2 o, en este caso, a la hoja producto 3. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este momento coloco producto 4 que ya se encontraba ahí? Me va a generar error porque no me encuentra esa hoja. Hasta que yo la cree y coloque la información, y exactamente la coloque con el nombre como se encuentra, entonces él la va a encontrar con la vinculación que hemos hecho para obtener acá lo que sería el resultado. Ahora bien, tenemos información importante que colocar para que cuando nosotros hagamos el cruce de información dentro de las funciones que vamos a utilizar, esté ya acá, por ejemplo, una validación de lista que corresponda al año desde 2000, perdón, desde 2007 que tenemos hasta 2014. Así estaba la tabla creada. Y en este caso, los meses que igualmente son importantes de enero a diciembre. ¿Por qué es importante esta información? Porque dentro de ella nosotros ya creamos acá esta celda, donde tienen las abreviaciones a la izquierda y a la derecha del año y en este caso del mes, o en su forma del mes y del año. Entonces, cuando yo realice la función, me va a servir en este caso lo que sería esta celda que se encuentra acá con los cambios que yo quiera realizar y en este caso acá los meses. ¿Por qué me genera acá error? Porque yo tengo en este caso hasta 2007. Y porque dentro de estas celdas, ¿se recuerdan que lo que hicimos es, cómo les dije que se llamaba esta acción que hice acá en esta celda? Referencia, celda de Exacto, referencia. así es. Es una referencia celda. Y para tomar la referencia celda desde el año mayor que quiero colocar en la fila número 8, yo debí haber colocado acá un menos con la celda que ya tengo la referencia para que vaya creando una resta y así vaya colocándome el año desde 2009 hasta, en este caso, desde donde tengo la información, que es hasta la fila número 12, que es 5. ¿Qué hice acá? Crear la función concatenar izquierda y derecha. Exactamente como se encuentra acá, no me puedo venir a traer todos estos valores acá, sino que los puedo también tomar como referencia con la función para que se genere acá exactamente los años que yo quiero con el mes que estoy en este caso colocando aquí, ya sea el año y el mes.
Puede ser enero, febrero. Vamos a volver a colocar acá desde, perdón, vamos a colocar acá desde 2011 para que se pueda visualizar toda la información. Ahora bien, miren, les coloqué ya acá para que ustedes puedan tomar en cuenta la referencia, porque estando dándole doble clic acá, de repente nos podemos llegar más a confundir. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ir colocando acá, miren, en un color para que ustedes vean las funciones. Nosotros estamos utilizando acá la función índice. Ya ustedes ya saben qué hace la función índice. Tenemos un indirecto de concatenar, pero acá debemos de crear la agrupación de todo el rango que corresponde desde la celda C1 hasta la celda G97. Crear la búsqueda de fila y crear la búsqueda de columna. Pero además de eso, yo necesito la función coincidir, indirecto y concatenar para que, teniendo en este caso estas funciones, que son las que me van a ayudar para que dentro de esta celda yo pueda obtener automáticamente los valores, tanto para lo que hace referencia de empresa 1 hasta la empresa número 4. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo acá es como un filtrado de información. Pensemos que esto no solamente corresponde a una fila 97, sino que puede llegar a corresponder a 1 millón de filas. Y entonces poder obtener ese resultado, y acá puede ir creciendo igualmente los años, pero ya con esto yo puedo obtener la información que yo requiero por cada uno de los años. Entonces, ¿qué hace acá? Que cuando yo mando a llamar, en este caso, la primera función índice, yo le digo que quiero indirecto de concatenar. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? B3. ¿Por qué? Porque esto es lo que Excel va a mandar a llamar. Esta celda que se encuentra acá, que hace referencia exactamente al nombre que tenemos a las hojas. Cada vez que yo haga un cambio acá, y si ustedes ven, B3 se va a mantener en todo, cada una de las acciones que voy creando. ¿Por qué? Porque él lo que va a hacer es que cuando él una con concatenar y la coincidencia, tiene que ser exactamente la referencia que yo coloco al inicio, que en este caso sería la celda C3. Ahora bien, cuando ya colocamos indirecto concatenar, perdón, y en este caso coloco absoluto porque tengo que tomar la referencia que voy a desplazar hacia abajo. Acá igualmente puede ser mixto, ya saben ustedes lo que voy a colocar. Pero si ustedes ven acá, lo que se crea es una vinculación, o sea que mandamos a llamar las celdas, independientemente acá no estamos diciendo que lo estamos haciendo para producto 2, producto 1, todas tienen las mismas celdas y eso es importante, reconocer que debe de iniciar desde C1 hasta G97 para todas, independientemente si dentro de ellas existe un valor, ya se dieron cuenta que en algunas celdas no lo tienen, pero igualmente acá nos va a tirar en blanco porque esa información no está. Igualmente si hay un error en la información, cuando andemos buscando acá, si él no encuentra eso, igualmente nos va a tirar acá un error. Entonces, ya que nosotros hemos creado la unión de lo que necesitamos de producto 1, vamos a ir a crear una coincidencia. Ahora sí, miren, tomando como referencia lo que vamos a ir a buscar, que es B8, febrero 11, que es lo que estamos utilizando en este caso con concatenar, uniendo con izquierda y derecha, de las celdas de validaciones que tengo acá. O sea, la creación de esas dos celdas es lo que conforma acá. Entonces, yo le digo, ¿por qué va a ser acá relativa la fila? Porque necesito que desplace hacia abajo. La columna se va a volver absoluta. ¿Qué va a ser indirecto y concatenar? Va a ir a buscar la referencia, en este caso, del producto, que sería la hoja de cálculo. Y además de eso, yo tengo que mandar a llamar. ¿Qué voy a mandar a llamar primero? Voy a mandar a llamar las filas de C1 a C97. Eso es lo que corresponde hacia abajo. Y la coincidencia tiene que ser exacta. Después voy a ir a coincidir C7 a que va a representar a la empresa. O sea, él va a venir a unir en este caso a C7 con la búsqueda de la hoja que yo mande en este caso a buscar.
y va a ir a buscar exactamente cada una de las columnas, desde C1 hasta G1. Él eso lo va a unir y cuando él encuentre en este caso la referencia de esa celda que yo necesito, automáticamente es que me da acá el resultado de los valores numéricos. Y si ustedes ven, las dos coincidencias van a ser exactas, o sea, tiene que coincidir la hoja que ando buscando, la fila y la columna para poder obtener este resultado que yo tengo en esta celda. No en esta celda, en todas las celdas. No sé si ahora queda un poco más claro. Elías. No le escucho, Elías. Con gusto, con gusto. Muy bien. Ahora sí, voy a pasar acá. Una de las formas en las cuales ustedes van a aprender es que lo realicen, háganlo. La disculpa es que no he podido colocarles el libro, pero ahora en la noche les coloco el libro en el grupo. Y voy a colocarles también este ejercicio para que también ustedes ya lo tengan ahí si no lo han descargado y lo puedan realizar. Solamente les voy a poner tres ejercicios. Este, otro que quiero que me hagan, que fue uno que no realicé, que les iba a enseñar, pero con todo lo que les he enseñado ya van a poderlo trabajar. Ahí les voy a colocar la explicación y otro adicional de los que hemos trabajado acá. Espero que lo puedan hacer y que me lo envíen en este caso a mi correo electrónico. Muy bien, miren, ahora sí, vamos a empezar ya con lo que sería el tema de cómo poder ir a saber cuáles son esos valores únicos que nosotros tenemos. La primera forma que nos decía la teoría es con la función contar puntos y. Ya esta función ustedes la conocen perfectamente bien. Tenemos la función contar puntos sí o la función contar puntos sí punto conjunto. Si, por ejemplo, yo quiero saber las veces en las cuales se repite con un valor numérico cada uno, por ejemplo, de los colores que yo tengo acá, lo único que voy a hacer es igualar, colocar en este caso la función contar puntos sí. Y lo que voy a ir a hacer es ir a seleccionar el rango. Ya que tengo seleccionado el rango, para que se haga más efectivo, voy a colocar acá para que no se mueva, voy a colocar lo que sería un punto y coma, y voy a ir a seleccionar en este caso la celda E3. Lo voy a colocar acá porque se me ha ocultado ahí. Ya que lo tengo acá, como siempre voy a cerrar mi paréntesis, y entonces acá me está diciendo que el color verde se ha repetido dos veces. Si por ejemplo acá nos vamos rápido a poder visualizar, entonces acá se encuentra y acá se encuentra, y entonces acá dice, yo no encuentro otro más. Entonces sí cumple. Por haber colocado acá absolutas y desplazarme hacia abajo, voy a poder saber cuántas veces está repetido. Esta es una forma en la cual podemos desplazar hacia abajo y poder obtener. También, si por ejemplo voy a igualar, voy a utilizar la función contar punto sí, punto conjunto, voy a ir nuevamente a seleccionar acá, miren lo que sería el rango y acá igual. Esa función, recuérdense que trabaja de dos formas, ya sea rango criterio o rango criterio y en este caso búsqueda de valores. Entonces, lo voy a hacer solamente con rango criterio. Acá puedo colocar entre comillas, coloquemos por la palabra celeste. Voy a cerrar en este caso mis comillas y mi paréntesis. Vamos a ver qué pasó acá. Ah, perdón, coloqué coma y yo soy punto y coma. Se me fue acá. Y entonces acá pueden ustedes observar, si busco acá el color celeste, tiene tres. Igualmente lo podemos aplicar de esta manera. Creo que de la forma de contar punto sí, punto conjunto, acá específicamente con un valor que nos da como resultado numérico, podemos observar cuántas veces. Pero creo que eso sería de la forma en la cual yo tengo datos y entonces quiero saber cuántas veces están repetidas. Entonces,
Esta es la función que nos ayuda a poderlo trabajar, pero si ustedes ven, lo único que hace es poderme dar valores numéricos, en los cuales yo sé cuántas veces está repetido. Si ustedes ven acá, si observamos el color rosado y el color en este caso de la palabra, perdón, santa, son los únicos que están una vez repetidos. Y si, por ejemplo, nosotros lo queremos ver de otra forma diferente, ya ustedes saben que en la pestaña de inicio, en formatos condicionales, igualmente tenemos las opciones de valores duplicados. Acá lo único que va a hacer es que yo pueda observar con colores. Pónganse a imaginar que es un rango más grande que voy a seleccionar. Poder saber cuántos colores, en este caso, perdón, cuántas celdas tenemos en vista de valores duplicados o cuál sería en este caso uno. Entonces, acá igualmente puede hacer la representación. Esta sería si queremos observar, por ejemplo, hay muchos valores duplicados o tenemos pocos valores que son únicos, para tomar en este caso como referencia. Entonces, esta sería si nosotros utilizamos la función contar.si o la función contar.si.com. Hoy en día, para las nuevas versiones, nosotros tenemos la función llamado únicos. Lo que hace esta función es que, ya sea que yo agarre, por ejemplo, yo tengo acá una matriz de cinco columnas, puede suceder que yo necesite solamente la información de valores que se han repetido y que me aparezcan acá únicos de clientes categoría o solo del departamento, o clientes categoría con departamento, clientes categoría departamento y vendedores, o en este caso, empresas y formas de pago. De la forma en como yo quiera ir seleccionando los rangos, lo que hace esta función, y como les decía al inicio, es extraer, no quitar dentro del rango que tengo seleccionado o que voy a seleccionar dentro de la función, sino lo que hace es extraerme para tenerlo colocado. Y saben que cuando nosotros tenemos estos tipos de tablas y queremos quitar los duplicados, a veces lo hacemos muy rápido. Y entonces vamos, seleccionamos, ya sabemos el comando que vamos a utilizar y de repente, ¿será que esa información la necesitaban y entonces yo por estar viendo aquí duplicado lo vine a quitar? Entonces, pienso que esta función lo que hace es que yo pueda seguir manteniendo esa tabla con duplicados porque por A o B motivo en este caso realizaron de esa forma el colocar la información y que si yo quiero tener la tabla sin ningún duplicado, entonces la puedo tener en otra parte de lo que es mi hoja de cálculo. Entonces lo voy a trabajar acá dejando acá la columna F de por medio. Voy a igualar. Voy a colocar en este caso la función únicos. Y acá, miren, voy a seleccionar, por ejemplo, este rango. Acá lo tengo hasta la fila. Lo único que voy a hacer es cerrar. Y quiero que se den cuenta ustedes que voy a mover acá para que puedan observar que tengo exactamente los valores únicos. ¿Qué me representa esta tabla que tengo acá o esta matriz que llega hasta la fila número 30? Entonces, si yo quisiera saber cuáles son los valores únicos que representa lo que es la columna, yo los puedo tener. Esto haciéndolo en este caso para lo que sería una columna. ¿Qué pasa si yo tomo en cuenta ahora y entonces yo lo quiero hacer exactamente para todo este rango que ya representa en este caso dos columnas? Automáticamente cuando yo dé enter, debemos de tener en este caso exactamente las coincidencias que corresponda a la columna A y a la columna B. O sea, tienen que ser igual. No puedo tener cliente D, por ejemplo, acá y acá
no San Miguel, sino que Sonsonate, o perdón, pongámosle La Unión, porque entonces no es una coincidencia. Él va a ir a buscar exactamente la coincidencia de la columna A, y en este caso la coincidencia de la columna B, que sean exactos y que no se repitan. Y así es como yo puedo obtener para lo que sería esta función de dos rangos, o en este caso de dos columnas, únicos valores. Hasta el momento, con lo que he explicado de la función contar.sig y dos acciones que he hecho con la función únicos, ¿tienen alguna consulta o está quedando claro? Está claro. Gracias, Kevin. Para los Está demás, claro. gracias, Wilda. Está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, voy a seguir realizando acá un cambio. Voy a seleccionar ahora todo mi rango. Todo, todo. Voy a dar enter acá. Como que tengo que estar moviendo el cuadro de esto, acá está. Y entonces quiero que se vayan dando cuenta que ahora sí me trajo solamente valores que corresponden a la información de cada una de las columnas que tengo acá. La coincidencia es exacta para todo esto. De clientes, departamento, el nombre, la empresa y B. Yo acá tengo la información, ya que desde la fila número 16 hasta abajo, lo que hice fue crear un copiado de la información que tengo acá. Y entonces, el repetir esta celda con la de arriba es la que él no va a volver nuevamente a colocar, sino que lo único que va a hacer es colocarme los valores únicos que él encuentra. A esto se refiere poder utilizar, en este caso, lo que sería esta función. Único es una función que viene desde las versiones 2010 hasta las últimas versiones que nosotros tenemos de Excel. Si nosotros tenemos la función todavía 2010, la versión en este caso 2013, no va a encontrar la función. No se encuentra, no puede colocarla porque ya usted la conoce, la va a utilizar en versiones anteriores. Aunque usted lo coloque y haga la selección, el programa en ese momento no lo va a entender, no está en este caso en su programación. Y es por eso que no lo vamos a hacer. Pero ya con las nuevas versiones, sí aparece para que nosotros podamos extraer y poder tener solamente esos valores únicos dentro de lo que sería la fila o lo que corresponde en este caso la fila. ¿Queda claro? ¿O tienen alguna consulta ahora que ya vieron el rango en este caso completo? Con valores numéricos tendremos un objeto Sí, o escrito. claro, así es. Esto es para todos. Ya vamos a ir haciendo ejercicios de esa manera para que ustedes vayan viendo con otras formas o en este caso con el comando con el que se trabaja. Acá sí tiene razón, no coloqué acá valores numéricos, pero igual, ¿sabes? Él va a tomar todo aquel que en la celda se repita, ya sea un carácter, o sea, en este caso un texto completo, él no lo va a colocar acá. Entonces, pueden observar ustedes acá que tenemos solamente, o la función lo que indica es que vamos a tener solamente es un valor único que representa por cada fila. Esos valores únicos se representan, en este caso, por cada fila. Muy bien. Vamos a iniciar acá. Es muy fácil
poder trabajar ya lo que es el comando o la herramienta. Recuerden que tenemos dos formas de poder mandar a llamarlo. Una es que si tenemos tablas de Excel, automáticamente nosotros podemos estar trabajando con lo que sería esta herramienta, ya que se encuentra en el grupo de lo que es la pestaña que se usa cuando estamos utilizando esta herramienta. Pero ya había mencionado que él también tiene una ubicación dentro de la pestaña de datos. Entonces, nosotros podemos crear la selección o podemos, en este caso, bueno, esta sería la tercera forma en la cual nosotros podemos trabajarlo. Y lo único que puedo hacer es o seleccionar todo o, en este caso, siempre posicionarme. Ya ustedes saben que al posicionarme, que como que yo coloco en este caso filtros o hago una selección, él automáticamente sabe ya el rango que yo tengo en este caso trabajado dentro de esta hoja. Yo me voy a ir para la pestaña de datos y dentro del grupo de herramientas de datos, miren, este grupo es muy importante. Y siempre, desde que para cuando tengo grupos de Excel básico, siempre les menciono, nunca olviden este grupo. Y creo que en Excel intermedio igualmente se los digo. No olviden este grupo. Si a mí me consultaran, yo este grupo creo que lo tuviera en inicio, porque es como importante tenerlo como muy a la vista para todas las acciones que tiene, que nosotros, entre más vamos utilizando Excel, más vamos tomando este grupo que es bastante importante dentro de Excel. Entonces, nosotros vamos a referirnos acá al comando llamado quitar duplicado. Y lo único que vamos a hacer es darle un clic. Acá va a ser muy fácil poder realizar la acción. Primero, porque solamente dependemos de una columna. Voy a trabajar los ejercicios de esta manera y después voy a ir colocando otros donde ya tenemos más columnas para que ustedes puedan ir viendo las formas en las cuales podemos, en este caso, utilizar. Entonces, acá miren, este cuadro o esta ventana que se abre nos dice para eliminar valores duplicados, seleccione una o varias columnas que contenga, en este caso, duplicado. Por ejemplo, si por ejemplo yo no tuviera referencia de lo que es la fila número 1 o la celda A1, aparecería de esta manera porque va a tomar como referencia la columna donde me encuentro. Pero si, por ejemplo, ustedes al colocarse no les aparece y ustedes tienen encabezados dentro de lo que es la información que van a quitar duplicado, lo único que van a hacer es colocarle un chequecito. Yo me recuerdo que para las versiones 2013 siempre tenía que estar colocando el chequecito. Me fui para la versión 2016 y ya automáticamente él me reconoce que yo tengo en este caso encabezado. Y si ustedes se están dando cuenta, él está realizándome la selección desde la fila número 2. Les pregunto algo básico. ¿Cómo sé en este momento que me ha seleccionado el de la fila número 2? O sea, así en vista, ¿cómo podemos saber que me tiene seleccionado el de la fila número 2? Ajá, rápido, alguien que me conteste. Porque están marcados. Está No sé si... marcado, ajá, así es. Muy bien, sí está marcado, pero si ustedes ven, cuando nosotros creamos una selección, siempre, siempre desde donde iniciamos, queda como que no estuviera seleccionado. Y entonces eso me da la pauta que desde ahí ya se ha creado la selección. Cuando se mantiene, no sé si se han dado cuenta o lo realizan ustedes de esa manera, que les queda, ustedes seleccionan algo y así lo dejan. Y entonces cuando se vuelven a abrir el libro, esa selección permanece. Y entonces ya, ah, bueno, mira, este seleccionó, por ejemplo, ahora se equivocó, de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque estoy viendo que la selección desde donde inicia aparece siempre en la celda. No es que no esté seleccionada, sino que ese es un indicativo
que desde ahí inicia o está realizando en este caso la atención. Acá ustedes pueden observar que si yo quito en este caso la acción, entonces él está tomando en cuenta todo. Pero al mencionarle en este caso, o, perdón, al colocarle acá la selección o el chequecito, entonces ya le estoy diciendo, no, mira, la primera celda no la tomes en cuenta, porque esa celda hace referencia al nombre del encabezado, como lo dice acá. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Miren, por tener solamente una columna, acá solo me detuve un momento para que ustedes pudieran ver las acciones que hacemos, aunque son muy mínimas, pero debemos en este caso recordarles. Voy a dar a aceptar. Es un mensaje que siempre me va a aparecer cada día que realice esta acción. Acá me está diciendo 84, se encontramos, o sea, 84 duplicado. Duplicaciones tenía de esta información. 84 se encontraron y quitaron valores duplicados. 6 quedan valores únicos, o sea que de los 84, en este caso que estaban duplicados, me quedan 6. Tenga en cuenta que los reencuentros pueden incluir celdas, en este caso vacías, espacios, etc. Tome en cuenta eso. Recuérdense los espacios. Ya vamos a ver dónde pensamos que todo está bien, pero un espacio, algo adicional que le coloquemos, entonces él no lo va a tomar como duplicado. Entonces acá voy a dar aceptar. Si por ejemplo ustedes cometieron o realizaron, perdón, ya esta acción y ustedes quieren nuevamente volver, en esta acción que nosotros trabajamos, si tenemos en este caso, rehacer o deshacer esa acción. Tanto lo puedo hacer con los comandos, como puedo trabajarlo en este caso con control Z o volver nuevamente a hacerlo con control Y. Pero acá ustedes pueden observar que sí. Otra forma, y acá voy a dar en este caso en control Z nuevamente para que lo vuelva a realizar, es que siempre, siempre podemos crear copia de ellos. Fíjense acá, miren. Yo lo voy a hacer con todas las columnas. No estoy utilizando copiar. No estoy utilizando control C. No voy a dar clic derecho, sino que hay una acción en la cual nosotros podemos crear duplicados de la información que tenemos, no solamente para eso, sino que también para imágenes. A veces queremos duplicarlos exactamente como lo tenemos y entonces eso, con esta acción nos ayuda a poderlo hacer. ¿Saben ustedes cómo se realiza esta acción que acabo de hacer en este momento? ¿Les pregunto? No. ¿No? No. Muy bien. Entonces les voy a enseñar. Miren, esto se hace con control. Y si ustedes ven, cuando yo mantengo control presionado, ahí hay un más. Mantengo clic izquierdo y todo lo que yo seleccione y realice con esta acción, me lo va a duplicar. Ya no tengo que copiar, ni que cortar, ni realizar todo. Gracias, Elia. Muy bien. De esta manera se puede trabajar. Esto, para los que vienen desde de Excel básico, tuvieron que haberlo visto. Esto son técnicas que se aprenden para poder utilizar en este caso. ¿Cuántas veces hemos tenido imágenes que exactamente las podemos colocar en un orden diferente y las queremos duplicar para ponerlas nuevamente igual? El estar copiando y pegando no se hace igual. Entonces, esta es una técnica que ayuda como a duplicar. Muy bien, entonces, a lo que vamos acá. Podemos ir nuevamente a realizar esta acción y si ustedes ven exactamente a la columna que yo he seleccionado, que es lo que no hacía en su momento la función que estábamos utilizando, nosotros podemos trabajarlo de esta manera. Nuevamente me vuelve a dar la descripción de 84 encontrados, quitados, en ese caso de valores duplicados, 6 deja.
Entonces, con esto le dejo al compañero que hizo eso, que no sabemos ni por qué fue que duplicó tanto, tal vez por estar sacando algo de quién era de Argentina, quiénes eran de Chile, Chile, cuántos de Colombia. Y entonces, para poder dejar exactamente los países que representan ese congreso que hubo, dejo la columna. Y entonces, aparte, yo coloco en este caso lo que sería quitar duplicado, para que me quede exactamente la información que yo requiero. ¿Queda claro? ¿O tienen alguna consulta? Sí, esa función puede servir, por ejemplo, cuando uno está validando los créditos fiscales emitidos de la factura. Entonces, normalmente a Exacto. veces se pueden repetir y esto Así es. puede ayudar a depurar esa lista de una manera más rápida. Así es. Tiene toda la razón, Eduardo. Ya ven, ustedes en su momento, en su vida laboral, sé que acá todos trabajan diferente, cada uno en su área, nosotros lo vamos a poder utilizar en su momento con la información que nosotros tenemos. En mi caso, yo trabajo mucho con listas, con nombres de alumnos, ya que trabajo para universidad, y entonces ese listado de alumnos, eso que yo tengo que de repente duplico para ver cuántas veces él ha asistido o la parte de la asistencia, solamente ir colocando el nombre, que se fue a tales horas y entonces volví a colocar. O sea, todas esas acciones que en su momento nosotros recurrimos en colocar nuevamente esa información, estas son las formas en las cuales Excel me dice, no, mira, que devolver nuevamente tu cuadro normal solamente con los estudiantes únicos. Entonces, acá tenemos las formas de poderlo trabajar. Muy bien, miren, vuelvo nuevamente al mismo cuadro. Y entonces acá, miren, ya trabajando dentro de lo que sería el rango de celdas que tenemos, debemos de buscar. ¿Qué es lo que hace? Que él va a encontrar exactamente que esa información que se encuentre en fila, que esa información que se encuentre en la fila, desde la primera columna que yo haga de selección, ya cuando tengo esta información va a cambiar porque va a depender de la selección que yo haga. Me posiciono acá y nuevamente, miren, vamos a tratarlo, perdón, vamos a tratarlo en este caso de hacerlo de diferente forma. Tengo acá nuevamente, yo no voy a venir a quitar los chequecitos de todos los encabezados, ustedes ven ya nuevamente, estando dentro de una celda, él ya sabe que mis datos tienen encabezados. No me toma la fila 1, sino que comienza desde la fila número. Importante saber esto. De lo contrario, saben que una vez viendo un video, explicaba otra forma diferente y decía que nosotros podemos dejar la celda de arriba o la primera celda que corresponde a la fila número 1 vacía. No encontré mucho la lógica porque al final nosotros siempre trabajamos con encabezados. Y si yo no hago referencia a eso, se me hace más fácil, mejor seleccionar como lo hice al inicio todo. Y de esa manera poder siempre obtener en este caso el resultado. Pero si ustedes ven, hay muchas formas. Puedo tener en este caso la celda vacía y en este caso no colocarlo y que solamente me dé la acción de columna, como lo va a hacer en este momento, al quitar en este caso los chequecitos. Él va a hacer referencia exactamente a la columna. Pero teniendo en este caso los encabezados, para tomar en cuenta desde la fila 2. ¿Qué pasa ahora? Miren. Para poder quitar en este caso acá lo que sería duplicados, voy a anular la selección de todo. Y aunque está todo en este momento seleccionado, porque es lo que va a realizar el comando quitar duplicados, yo le voy a decir que quiero solamente clientes por categoría. Fíjense lo que va a pasar en este momento. Cuando yo dé aceptar,
21 se encontraron y quitaron valores duplicados, 8 se quedan valores únicos. Tenga en cuenta que los encuentros pueden incluir la misma acción. Me está diciendo en este caso lo mismo. Y si yo doy en este momento aceptar, quiero que tomen en cuenta la información que me está proporcionando. Basémonos siempre a información única, idéntica, que se encuentre en cada una de las filas que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Y ahora, al realizarlo de esta manera, voy a anular la selección y en este caso le voy a decir formas de pago. Voy a dar aceptar, aceptar y según la selección que yo realice, así será tomado en este caso en cuenta lo que me va a quitar como duplicados. Acá estoy realizándolo de orilla a orilla de lo que corresponde en este caso al RAN. Y esto es para que ustedes ahorita busquen la lógica que está haciendo duplicado. Y empiecen no solamente a quitarlos, sino que también tomen en cuenta qué criterio se está tomando para poder obtener exactamente este resultado. Si lo hice en la columna A, tuve más filas porque representaba la información que se encontraba ahí. Hoy lo hice para la columna E, representa solamente la forma de pago de crédito, contado y tarjeta. Hasta el momento, creo que a mí se me hace excelente que yo pueda darle clic derecho y volver nuevamente a su normalidad. Ahora bien, ya lo hice de columna A y columna, en este caso, E. Ahora voy a quitar, bueno, no, ese es el último. Lo voy a dejar todo, todo. O sea que él va a buscar que nos haya duplicado. En ese caso, es sí. Y entonces, ahora voy a dar a aceptar. Nuevamente voy a dar a aceptar. Y ahora me encontró 16. Exactamente. En este caso, 16. Que no están duplicados. Cliente A de Santa Ana, José Celaya, empresa de detalle A, fue al crédito. Cliente A de Santa Ana, acá no coincide porque aquí es Francisco Quintanilla Bustamante, empresa de detalle al crédito. Y así va realizándolo para obtener exactamente esa información que nosotros habíamos colocado al inicio y que por algún motivo se creó en este caso duplicado de esa información. ¿Queda claro o tienen alguna consulta? Sí, está claro. Todo claro. Bien, gracias. Para los demás. Todo claro. Muy bien. Acá este ejercicio se los voy a colocar en el libro que ya les voy a colocar en lo que es el grupo. Bueno, acá tenía otro. He agregado lo que serían valores numéricos, que en este caso son representativos en fechas. Podemos crear duplicados de dos formas diferentes, ya ustedes ya se dieron cuenta. Bueno, acá lo voy a hacer con las dos columnas rápidamente, ya que nos va quedando un minuto. Si yo lo hago en este caso solamente para la columna de fechas y voy a dar aceptar, yo tengo 5 que encontraron y quitaron valores duplicados, 15 se quedan valores en este caso únicos. O sea, 15 valores únicos acá. ¿Qué pasa si yo ahora realizo para lo que serían las dos columnas y doy a aceptar? Ah, perdón, perdón. No lo dejé acá en visto. Al dar a aceptar, cambia, porque me dice que solo encontró dos valores duplicados, 18 quedaron como valores únicos. Entonces, fíjense acá, miren, aún así tomándolo para dos columnas. Si no coincide exactamente la fila, que va a ser la coincidencia que él debe de encontrar,
No sé acá cuáles habrán sido esos valores que de repente yo copié y pegué, pero vean la diferencia. Y eso es lo que ustedes van a tomar en cuenta. Primero, analizar la información que tienen, ver en este caso así a ojo qué es lo que se ha duplicado para poder entender qué es lo que usted va a quitar. Y acá para finalizar, miren, esta acción es importante. Así como tenemos valores duplicados, también yo puedo decirle a Excel que yo quiero duplicar todos esos valores que se encuentran acá. Contabilidad, internet, finanzas, auditoría, mostrado, contabilidad, teléfono. ¿Cómo hago esto? Inicio rápido acá, miren, edición, buscar, ir a especial. Le digo que quiero las celdas en blanco y estando acá, la celda que me queda para activa para poderla en este caso trabajar. Igualo, selecciono, control enter y yo puedo tener el texto. Miren, aunque acá estaba auditoría contabilidad, él me tomó la que bajaba, que era contabilidad. Y miren, automáticamente yo estoy teniendo la información. Duplicar. Esto es cuando no vamos a arrastrar por cada uno de ellos. Acá no podemos llegar a confundir, sino que automáticamente. Así como podemos quitar, también podemos colocar automáticamente. ¿Queda claro? Control enter, lo último. Control Enter. Así es. Control Enter. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos, primero Dios, el día de mañana a iniciar sección 3. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, Feliz noche. muchacho. Buenas noches.